Somos dos hermanas. Mis padres tienen una vivienda valorada en 300.000 euros, un piso en la playa de 150.000 euros y 50.000 euros en el banco. ¿Tendremos que pagar cuando heredemos? No. Por debajo de 250.000 euros por heredera no se paga nada. En Andalucía, el 98% de los parientes directos no paga nada por impuesto de sucesiones. Que no te confundan. Aclara tus dudas en simuladorimpuestosucesiones.es o en el 954-54-4350. Junta de Andalucía. La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 8.684 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,04% más que en el mismo mes de 2016, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis, en 2008, tras 14 meses subiendo a tasas interanuales inferiores al 3%, ya son 11 los meses consecutivos en los que se ha vuelto a superar esta cifra. La tasa de marzo iguala prácticamente la de febrero, con un 3,03%. La mayor parte de los más de 8.684 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.132 millones de euros, seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se destinaron 1.519 millones de euros, más de un 1,4%. Por su parte, a las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 882 millones de euros, más de un 1,7%. Las de orfandad superaron los 128 millones de euros, más de un 1,3%. Y las pensiones en favor de familiares totalizaron 21 millones de euros, más de un 4,4%. El número de pensiones avanzó en marzo en un 1,1% respecto al mismo mes de 2016, hasta los 9.474.500 pensiones, nuevo máximo del sistema. Aunque la tasa de crecimiento interanual de marzo no es de las más altas dentro de la serie histórica de la última década. Con ella ya se acumulan 14 meses consecutivos de crecimiento superiores al 1%.